Hoy venimos hasta un lugar que los Gran Canarios reconocemos como el gran espacio para disfrutar de nuestra ganadería y de los productos de la tierra, como mínimo una vez al año, la Granja Agrícola Experimental del Cabildo Gran Canaria, enclavada en el municipio de Aruca, limítrofe con Las Palmas Capital. Y estamos por aquí porque aquí es donde tiene su cuartel general, entre comillas, el consejero del área del sector primario, soberanía alimentaria y seguridad hídrica del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo Sánchez. Buenos días. Muy buenos días. Es así, es aquí el lugar de encuentro, de su arranque, bueno, de trabajo. Esta es la sede principal, por decirlo de alguna manera, de lo que es la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria. Está la Granja Agrícola Experimental de la isla de Gran Canaria, donde, como bien decía, se hacen eventos de carácter insular, como es la Feria de Ganado, que se hace una vez al año sobre el mes de mayo, y pues este es el espacio preferencial para este tipo de actividades. Pero es un lugar donde no solamente se hace el encuentro anual de la ganadería, sino que cada 15 días tenemos un mercado de productos locales, productos kilómetro cero, también en estos mismos espacios, donde realmente atendemos pues a muchísimas personas que vienen a comprar directamente a productores, y mercados que se gestiona a través de la Asociación de Mercados de Gran Canaria, ¿no? Y por lo tanto, cada 15 días tenemos encuentros en esta granja. Pero además se hacen también visitas de colegios a esta granja, de una forma bastante regular. Hay un programa donde pues le mostramos a los niños y niñas que nos visitan pues todo el mundo agrícola y el mundo ganadero, con explicaciones, con monitores especializados que realmente le transmiten todos los conocimientos que aquí en la granja pues tenemos, experiencias que tenemos en la granja en marcha, para que ellos puedan ver el desarrollo del mundo de la agricultura y la ganadería, ¿no? Qué bien. Antes que nada, ¿cómo van los resultados de esas medidas que ha adoptado para apoyar al sector agrícola, ganadero y pesquero de la isla por las crisis provocadas, en principio, por la guerra de Ucrania y otras circunstancias? Bueno, nosotros hemos habilitado una serie de líneas de colaboración con los diferentes sectores, como usted bien dice, el de la ganadería, el de la pesca y, por supuesto, también el sector de la agricultura, ¿no? Ha sido una crisis muy complicada, muy dura, porque realmente ha disparado de una forma inadecuada todo lo que son los precios de los insumos, ¿no? El tema de la energía también ha subido de una forma terrible, y todo eso repercute en las producciones tanto ganaderas como agrícolas y en las pesqueras. Es verdad que hemos puesto ayudas en marcha superiores a 13 millones de euros en colaboración con los diferentes sectores. Pero bueno, hay que estar siempre atentos para auxiliar en la medida que sea posible al sector, mantener lo que es lo importante en estos momentos, que es mantener las producciones, mantener la cabaña, mantener también las extensiones agrícolas que tenemos en la isla, intentar que se aumente poco a poco, pero que en ningún momento disminuyan ni decaigan. Ese es el esfuerzo que estamos intentando hacer desde el Cabildo de Gran Canaria, desde nuestra área, para mantener esa actividad muy importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la ganadería, ser la isla que más cabeza de ganado tiene, pues es un referente bastante importante, demuestra que nuestros profesionales, nuestros ganaderos, están haciendo un esfuerzo importantísimo por mantener ese número de ganado en nuestra isla, la aportación de leche para a diferentes productores de queso es muy importante, porque realmente es un referente los quesos de la isla Gran Canaria, pues no solamente en nuestra isla, en el archipiélago, sino a nivel general, y hay que hacer un esfuerzo por mantener todas estas instalaciones, mantener todas estas cabañas y mantener también pues todos estos productos que realmente son de referencia muy importante para la isla de Gran Canaria, para un sector económico bastante importante, pero también la vinculación que tiene con el mundo rural, con ese paisaje que queremos construir y con la idiosincrasia de nuestra propia tierra, ¿no? ¿Cuál es su balance de la participación de Gran Canaria en la Feria Fruit Attraction 2023 de Madrid, donde se promocionó productos hortifrutícolas de 360 empresas de la isla? Efectivamente, agrupadas en diferentes cooperativas y diferentes organizaciones agrícolas que estaban presentes en la feria. Bueno, yo solamente me hago eco y me hago un poco reflejo de lo que los propios cooperativas que estuvieron presentes me transmitieron, ¿no?
que vamos, un espacio de mucha utilidad por parte de las cooperativas. Yo fui testigo presencial de muchas relaciones comerciales que hicieron nuestras empresas con empresas de muchos lugares de Europa, de la península y de Europa en general. Y por lo tanto es bastante importante el encuentro y bastante importante también el servicio prestado desde la Consejería de Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, pues todo el sector, pues, como usted bien dice, fortuna de la isla de Gran Canaria, ¿no? Cada vez son más las voces desde las medianías y cumbres que no hay agua, que el agua cuesta mucho. ¿Qué proyecto tiene en marcha o en estudio para esas mejoras necesarias en infraestructura rural y la gestión del agua en las islas de aquí, señor Hidalgo? Bueno, es verdad que el agua siempre ha sido una preocupación, no de estos últimos años, que es verdad que además se ha cebado sobre las islas por el cambio climático tan brutal que estamos sufriendo y las prolongaciones de falta y la ausencia de lluvia se ha prolongado ya más años de los habituales. Estamos casi en 7 años sin que haya lluvia realmente en abundancia, que realmente de alguna manera pues atienda los embalses que realmente tenemos en toda la isla Gran Canaria para hacer la acumulación de esa agua. Pero sabiendo que es una preocupación, que es un problema importante que siempre hemos tenido, ha existido una política de años en el Cabildo de Gran Canaria y creando una infraestructura en todo lo que es la costa, principalmente con plantas de desaladoras y también generando agua a través de las plantas de depuración, que hace unas aportaciones bastante importantes tanto al sector del consumo humano como para el sector agrícola. Estamos hablando de volúmenes superiores a 11 millones de metros cúbicos, ¿no?, que aporta el Cabildo de Gran Canaria en este momento a los diferentes sectores. Es un volumen de agua bastante importante, que posiblemente sea el único Consejo Insular de Agua del archipiélago que haga esa gestión tan directa y producción de agua industrial tan directa del propio Consejo Insular de Agua. Por lo tanto, es una aportación que hacen. Es cierto que no es la misma situación lo que es todas las medianías y parte baja de la isla que las partes de medianías y cumbre, que dependen mucho más de las aguas empresas. Ahí es cierto que la ausencia de agua por falta de lluvia es bastante considerable, pero bueno, estamos trabajando en este momento, y ya se está trabajando en el proyecto Salto de Gira, que realmente una de sus primeras principales aportaciones, independientemente que es la penetración de energías renovables en la isla de Gran Canaria, que es una función importantísima, pero también va a ponernos agua en altura, que posibilitará lo que es la distribución del agua pues en todas esas medianías y cumbres de la isla de Gran Canaria. Una aportación bastante importante de agua puesta en la cumbre, ¿no? Vamos a realmente invertir lo que ha sido la historia del agua en la isla. Siempre han venido las aguas de las cumbres hacia lo que es la costa, y ahora pues la necesidad al contrario, ¿no? Poner agua en altura en la cumbre para realmente atender la demanda de esta zona. Y en cuanto a si realmente los precios del agua son caros o no, es verdad que cuanto más económica sea el agua, muchísimo mejor, sin duda alguna, ¿no? Pero el Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de Agua, del agua industrial que ponemos en circulación, hace pues una inyección económica muy importante para los costes de energía que tienen las diferentes plantas. Lo hace el Cabildo de Gran Canaria, una aportación económica muy importante, que realmente es un auxilio que se traduce luego en el precio del agua. Los precios que mantiene el Consejo Insular de Agua de suministro a los agricultores es unos precios realmente que ningún otro sector los puede mantener, y haciendo un esfuerzo por mantenerlo siempre de alguna manera que sea subvencionado pues todo el proceso de producción de la energía consumida por parte del Cabildo de Gran Canaria, podemos mantener esos precios, ¿no? Señor Hidalgo, y para aquellos que se preguntan que por qué no más desaladora, que podría ser la posibilidad de abaratar más los precios. Bueno, más desaladora se está siempre estamos creciendo. Nosotros, el Consejo Insular de Agua tiene en este momento 4 plantas de desalación en la isla de Gran Canaria. Estamos trabajando en esa quinta planta, pero que es vinculada a Salto y Gira, que es con Red Eléctrica Española, pero que tiene un bastidor, un volumen de agua de mayor producción, precisamente para atender también la demanda del sector agrícola de la zona. Pero además,
Tenemos plantas de regeneración de agua, plantas de depuración, con unas aportaciones importantísimas de agua, y en todas ellas, en todas las plantas, estamos haciendo un esfuerzo para crecer en volúmenes de producción, todas ellas, ¿no? Con nuevas plantas, con la ampliación de las mismas, modificaciones de los sistemas de producción, poniendo equipos nuevos que realmente pues, no solamente mejoran la calidad de las producciones, sino también los volúmenes de las mismas y con mayor ahorro energético. El binomio de lo que es desalación, depuración y hay energías renovables, muy importante, todo aquello que podamos poner en marcha en el futuro que esté vinculado a energías renovables, que realmente vayamos desplazando los combustibles fósiles, sería muy importante esa transformación. El binomio energías renovables, agua es importante, no solamente para abaratar, sino para poner agua en el mercado. Y en esa labor nos encontramos. Por lo tanto, todas las plantas que actualmente están en marcha por parte del Consejo Nacional de Agua van a ser ampliadas, bien con nuevos equipos o con nuevos desaladores. Pero lo que sí es verdad que el problema del agua tiene que ser una participación de todos los agentes que de alguna manera necesitamos de la misma, ¿no? El agua de abasto está garantizado en la isla de Gran Canaria, más del 90% de la población depende de agua desalada, por tanto está debidamente atendido con los ayuntamientos correspondientes de la isla de nuestra isla, que participan también, y es una competencia propia que es el abastecimiento municipal, y por lo tanto está debidamente atendido. No es lo mismo en las zonas de cumbre, que dependen de agua de nacientes y de pozos, que ahí también pues, hay que hacer una política de que realmente nunca le falte el agua a estos municipios para el tema del abasto público. Y luego lo que es en riego, ya digo, es los propios empresas, cooperativas, organizaciones agrarias de importancia que mueven mucho volumen de agua, tienen sus propias plantas en diferentes puntos de la isla, y sus propias plantas privadas o bien a nivel de cooperativa, que también con la administración pública, pues vamos entre todos haciendo una aportación importante de agua a lo que es la isla. Hacemos un alto y sobre la marcha volvemos a estar con el consejero. En Telde, la Navidad empieza este viernes día 1 de diciembre. A las 17 horas, en el Parque Arnau, talleres navideños. A las 18 horas, la actuación del payaso mago en el Parque Arnau. A las 18:30 horas, el encendido del Jardín de la Navidad en el Parque Arnau. A las 18:45, el pasacalle con títeres gigantes y batucada desde el Parque Arnau hacia la Plaza de San Gregorio. A las 19:45, la inauguración del Belén tradicional de San Gregorio de Don José Sánchez. A las 20 horas, actuación de la Coral Polifónica San Juan de Arucas en la Plaza de San Gregorio. Y a las 21:30 horas, el tributo a Juan Luis Guerra, Te regalo una rosa, en la Plaza de San Gregorio. Teldelandia, donde los sueños se hacen realidad. Volvemos y continuamos con el señor Hidalgo. ¿Qué satisfacción debe de dar, señor Hidalgo, ahora ver y valorar el logro de poder estar en el mundo entre los grandes de vino, en vino y queso? ¿Qué valoración hace de los últimos premios recibidos de nuestro vino y queso en concursos internacionales? Bueno, la valoración que hago es muy positiva, ¿no? Hay una satisfacción que nuestros tantos quesos como los vinos estén logrando reconocimientos internacionales, porque así es un hecho palpable que están haciéndolo, pero eso es fruto del trabajo de los productores, de los bodegueros, de los queseros, de las queseras,
que también está muy implicada en este proceso, y que no es un trabajo que sale de ayer para hoy, sino que realmente es un trabajo de mucho tiempo, de una experiencia adquirida a base de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, y que realmente pues, está dando hoy sus frutos y sus reconocimientos, no solamente a nivel insular o a nivel regional, sino a nivel, como usted bien dice, a nivel internacional. Pues una completa satisfacción por parte de lo que es el Cabildo de Gran Canaria de poder presumir en el exterior que nuestros embajadores importantes desde el punto de vista de la gastronomía pues sean productos tan vinculados al mundo rural como son los quesos y como son los vinos, ¿no? Pues valorar muy positivamente y aplaudir y felicitar a todo el sector que está haciendo un esfuerzo tremendo, no solamente por tener un buen producto, sino también para ir creciendo de una forma paulatina, de una forma bastante importante. ¿Algunas bodegas y algunas queserías ha visto usted desde hace 8 años hacia acá que quizás pues nunca le pasó por la cabeza a ellos la posibilidad que hoy en día están viendo que aquel proyecto que les presentaba hoy en día toda una realidad, esa expansión por el mundo? La verdad que aparte de que en poco tiempo ha sido es una realidad, pero una realidad bastante importante, la cantidad de personas jóvenes y mujeres que están involucradas con otro sector, tanto el del vino como el del queso, ¿no? Las queserías principalmente son gestionadas y haciéndolo los quesos son las mujeres, ¿no? Pues la presencia de ellas es muy importante, pero aparte mujeres y hombres jóvenes que están incorporándose a estos sectores, de sectores bastante atractivos para aquellos que se acercan a la misma. Por lo tanto, estamos avanzando de una forma importante, dando pasos seguros en lo que estamos haciendo, con mucha seguridad desde el punto de vista de la seguridad sanitaria con los productos que estamos poniendo en el mercado, pero también con una calidad que es contrastada con los diferentes reconocimientos que se le está haciendo a los dos productos que estamos hablando. Miguel Hidalgo, ¿qué papel juega la granja agrícola experimental en el desarrollo y la diversificación de los cultivos de la isla? Bueno, la granja agrícola tiene su capítulo, su apartado de lo que es investigación, asesoramiento al sector agrícola de la isla Gran Canaria. Quizás experimentos, experiencias de nuevos cultivos, de nuevos productos, pero también se hace seguimiento a plagas, a diferentes cuestiones que estén de alguna manera incidiendo en el sector agrícola de la isla. Automáticamente aquí hay un laboratorio que está al servicio también de los propios agricultores para no solamente la detección, sino también el asesoramiento y apoyo a diferentes programas, ¿no? de agrícolas. También desde la propia granja se colabora con PACA, que es la Asociación Productores de Alimentos para Consumo Animal, que producimos o producen toda una serie de insumos para la ganadería con los diferentes sembrados que se hacen en la isla, y hemos pasado de muy pocas hectáreas pues casi a 130, 140 hectáreas en la isla de Gran Canaria con la asociación PACA produciendo en estos momentos insumos para la ganadería de la isla, aparte de hacer ensayo, investigación, qué granos, qué siembra son las adecuadas, se adaptan mejor en función del tipo de riego que puedan tener en nuestra tierra, ¿no? Y el control de las plagas, ¿no? Además, el control de las plagas, que permanentemente nuestros especialistas, nuestros técnicos están cuando se detecta o se hace un trabajo de prevención también a servicio de los agricultores para apoyarles y ayudarles cuanto mejor se pueda en sus producciones, ¿no? Y por último, señor Hidalgo, ¿qué acciones formativas, divulgativas y de sensibilización han realizado y tiene previstas para acercar al sector primario a los jóvenes y a los escolares? Bueno, nosotros, si empezamos por los escolares, la granja agrícola está abierta a visitas escolares con un programa, con monitores especializados para que los acompañen. Por tanto, dentro de lo que es la concienciación, mostrar un poco lo que es todo el mundo agrícola y ganadero, hay un programa de visita y realmente pues tenemos ese apoyo. Dentro de lo que es formación, nosotros tenemos una propia escuela en este momento de ganadería y pastoreo,
que realmente tiene su sede en la propia granja, y además la formación y lo que es las experiencias la adquirimos en convenios con explotaciones ganaderas que están en diferentes puntos de la isla de Gran Canaria, donde van los alumnos y alumnas a esos centros a formarse con prácticas reales, ¿no? Pero aquí está lo que es la escuela de formación. Luego también tenemos una escuela de apicultura, ¿no? Muy importante para que realmente todo el tema relacionado con el mundo de las colmenas, de las abejas y demás, pues sean auténticos profesionales y que realmente tengan los mayores conocimientos. Hay una escuela también en nuestra granja, donde ya va por su cuarto curso y que realmente pues, vamos formando personas en ese campo. Tenemos un convenio también con la Consejería de Educación, donde tenemos un ciclo formativo profesional en el centro en la bodega insular de San Mateo, en colaboración con la propia Consejería de Educación, donde un ciclo de vitivinicultura, donde realmente se forma con titulación profesional a alumnos y alumnas en el campo y en el mundo de lo que es el sector del vino. Y luego también tenemos más de 130 cursos de diferente tipo, de poda, de temas sanitarios, de mil temas relacionados tanto con la ganadería como con la agricultura y con la pesca, que se desarrolla con las agencias de extensión agraria que están dispersas en la isla de Gran Canaria, pero también con los ayuntamientos. Muchos de esos cursos se realizan en los diferentes municipios de la isla de Gran Canaria, ¿no? Por último, ¿qué le gustaría destacar de lo que resta ya, lo que ya resta de año, que es el próximo mes de diciembre, desde la consejería? Bueno, nosotros no nos fijamos temas a corto plazo, sino tenemos un proyecto, tenemos una línea de trabajo que realmente que es el crecer en soberanía alimentaria, crecer en producciones locales, realmente seguir apoyando al sector pesquero, asesorándole, acompañándole, ayudándole al sector ganadero exactamente igual. Y no son cuestiones que se puedan decir que se empieza y se termina en un día, o en un mes, o una semana, o en un año, ¿no? Sino son programas. A las pruebas nos remitimos, ¿no? Efectivamente, estamos permanentemente trabajando y haciendo acciones que tienen que dar los resultados, no dentro de un marco anual, sino realmente permanente y creciendo en líneas generales en lo que es en toda la isla, ¿no? Por lo tanto, programas específicos, a no ser que sean pues eventos que me gusta. Ahora tenemos también un evento relacionado con el sector agrícola, también en Infecar, pero son eventos muy específicos. En estos momentos estamos también con Asoquegrán, que empezaremos la campaña del consumo por Navidad del Baifo, ahora toda una campaña presentada. Y acertada que ha sido, y ha sido muy bien acogida. Y ahora ya acabamos de presentar lo que es la del Cordero con Proquenor, que también está teniendo un éxito magnífico por parte de los consumidores en estos momentos, por lo que nos dicen los propios ganaderos, que las peticiones y el consumo ha aumentado en una proporción bastante interesante. Ha terminado el Cordero, pues el sábado pasado se hacía un encuentro en el Caidero de Galda, una fiesta pues con bastantes ciudadanos de nuestra isla presentes en la misma. Y ahora entramos también con el Baifo a través de Asoquegrán para que en estas fechas movilizar. Pues efectivamente, cuando la gente vaya a los vecinos, vaya a preparar sus cenas y demás, que tengan presente el producto local, ¿no? Las carnes locales, ¿no? Miguel Hidalgo, siempre quedan cosas de que hablar, lo haremos pronto. Muchas gracias y felicidades por su labor. No, muchísimas gracias a ustedes por estar, por venir, por interesarse, por difundir el trabajo que se está realizando desde el área de sector primario, soberanía alimentaria y seguridad hídrica de la isla de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria. Agradecérselo muchísimo por la difusión del trabajo que estamos realizando y el apoyo al sector fundamental, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes.